Pues aquí andamos en Tlapujahua, Michoacán. Andamos en uno de los negocios de Esferas Vidal. Vamos a entrar aquí a este negocio. Nos van a compartir ahí un poquito de plática del procedimiento de elaboración de las esferas que hacen aquí en este maravilloso lugar. Adelante. Como podrán ver, aquí hay diferentes variedades de esferas. Sí, y ahorita vamos a pasar nosotros a la parte de allá de atrás, donde se elaboran la esfera. Ya nos dieron permiso, nos autorizaron que podíamos hacer unas preguntitas. Se puede decir que este es el primer paso de la elaboración de las esferas. La materia prima todavía nace en tubos y ya dependiendo, pues va dependiendo cada figura. Ahorita estamos haciendo la tradicional, lo que es la redonda, se puede decir, lo que es la esfera, la normal. Pues esa nada más se va calentando. Ocupamos un motor con gas y aire. Ya más o menos va a quedarle la forma en el calentado. Ahorita por decir las figuras, en vez de salir con lo que son las dos, una patita, ocupamos dos, ahí de cuenta, para poderle manobrear, o sea, para poderlas manipular. Hacemos lo que son campanas, bellotas, la forma haga de cuenta por decir, hacemos lo que son las campanas. Hacemos primero una redonda, luego la metemos al soplete para que vaya rebajando lo que es esto de aquí, esta parte, y ya, como le comento, salen con dos patitas. Aquí ya nada más se calienta, se sume, y ya el corte que sobra, pues nada más se corta y ya se infla la bolita para que se pueda para colgar. Y lo que hacemos manual, pues hacemos gotas, velas, pirinolas, torcidos, unos torcidos, espesos. También hacemos, no sé si he visto, unas planitas. Esas las hacemos con una máquina de tortillas. Haga de cuenta, se corta el vidrio y se mete en la maquinita de las tortillas y se apachurra para que quede planita. Sí, y sí. Sí, toda la materia prima viene en tubos. Sí, esa ya no la trae, lo que viene en paquetes, como estos. Ya son tubos, Sí, aquí nosotros le damos la forma. Sí, porque hay unas cosas, porque si no se ha visto lo que son, las caritas de Santa Claus, los panquecitos, las figuras así como de dulces, todo eso ya son moldes. Ahorita les muestro un molde para que más o menos lo chequen. Ahorita, pues sí, nos podemos hacer lo que es el plateado. Bueno, el segundo proceso es plateado. Usted se haga de cuenta, se le inyecta lo que es nitrato de plata con una jeringa, pero la reacción va con agua caliente, se sumerge, se agita hasta que le dé tonalidad plata. Está tono plateado como un tipo espejo. Y se puede decir que esa es la base de los colores para que queden así lo que son metálicos. Ese proceso, que nada más se va en la parte de afuera, no sé si ahorita qué lo están haciendo. Es el segundo proceso. Luego el tercer proceso sigue lo que es el pintado. Se haga de cuenta, nada más se sumergen en las charolas con pintura. Es especial para la esfera. Más o menos tarda lo que son aproximados como unos 20 minutos a 30 minutos en secado.
Ajá. A lo mejor, pues ahorita póngale que no, pero a lo mejor al ratillo, pues sí. Pero pues ahorita aquí de cuenta, como estamos trabajando aquí en lo caliente, pues debemos esperarnos unos 20 minutos, 15 minutos, pues más o menos para que no nos haga daño, salimos al aire, pues al aire libre, ajá. Kevin Vidal. Ok, ¿qué pasa? ¿Se cabezó bastante con la plática? Sí, de nada. Sí, la de grabar hoy. ¿Qué pasó? Sí, gestión. Amigos, pues ahora estamos en el segundo proceso de la esfera, lo que acaban de ver ahorita anteriormente en el video. Ahora vamos a ver el segundo proceso aquí con nuestra amiga. ¿Cuál es su nombre? Ya no se acuerda, pero es toda una maestra. Aquí le vamos a poner el micrófono para que se oiga bien su voz. Se me olvida mi líquido. A ver, mi, ahora sí, ya, me imagino que ya se acordó cómo se llama. Dígame cómo se llama. ¿Para qué? Pues para que todo el mundo sepa su nombre y sepa a qué se dedica. Me llamo Bernarda Pérez Velarde. Ok. Pero Bernarda, platícame un poquito, ¿desde cuántos años tiene haciendo toda esta maravilla de... la espera, el proceso este, que yo trabajé cuando era muy niña. Ajá. Pero ahora aquí con ellos tengo 8 años. Ajá. Entonces yo hago esto, les ayudo a esto, les ayudo a pintar, les ayudo a poner, a quitarles la patita y a ponerles el casquillo y a lo que me manden. O sea que la que le toquen baila, como quien dice. Sí. Experiencia pues de toda la vida. Pues sí. Muy bien, entonces ahorita lo que está haciendo, ¿qué diferencia hay de que veo la esfera bien cristalina y ahorita aquí la veo así como color aluminio? Es nitrato de plata, se le pone. ¿Es lo que le está poniendo? Sí. Es el nitrato de plata que es el que le da el color a esta esfera. Después de eso. Se mete, con el movimiento se mete en la agua caliente y ya se reacciona. Y ya sale. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo pasa para que haya devorado? Sí. ¿Cómo se da cuenta que ya agarró su punto? Bueno, obviamente toda la experiencia suya. Ya sabe, ¿no? Pero son 3 minutos. Ah, son que tienen que estar jugando con ella, metiéndola y sacándola. Sí. Ah, muy bien. Y aquí ya viene la gente para el tercer proceso, que es ya la... O también de repente usted termina con estas y luego empieza a dibujar, a decorarlas. No, yo no decoro. No. Nada más las pinto porque se van a decoración. Ah, ok, la pintura. Ah, sí, entre otras cosas. Rojo, blanco, lo que sea, de lo que me digan que hay que pintarla. Sí. Y luego ya después las otras. Okay. Sí, ya la decoración ya se va afuera. Ajá. Ok. Pero aquí sí las pintamos. Les quitamos, ya cuando vienen del decorado, ajá, les quitamos el tallo. Y ya les ponemos el ganchito para colgar. Para colgarse ya. Y ya, listas para vender. Ok. O sea, al mercado. Y al mercado, muy bien. Sí. Pues muchísimas gracias por esta plática. Sí. Muy interesante que sí. Gracias. Sí. Bueno, pues aquí estamos en el tercer proceso de la esfera. Ya vieron ahí dos procesos, el uno lo están haciendo y luego en el segundo proceso. Aquí estamos con la señorita. ¿Cuál es tu nombre? Michelle Vidal. Michelle. O sea, platícame un poquito, ¿desde cuándo te dedicas a la decoración de esferas? ¿O viene de familia? ¿O te gustó y lo aprendiste? Viene de familia, el taller es familiar. Entonces, desde niña, prácticamente. Sí, prácticamente desde niña. El taller tiene 24 años ya. Entonces, pues desde niño nos enseñamos aquí. Ajá. Ahorita estamos haciendo lo que son personalizadas. Ajá. Con el nombre, lo que nos piden ahorita. Ah, okay. Todo esa mano es el decorado, es el último paso, digamos, de la esfera, todos los diseños es a mano. Ajá. ¿Todo esto tú lo haces? Sí, todo a mano. Órale. ¿Recuerdas desde cuándo empezaste, digamos, desde que los 10 bien, años, bien, o qué sé yo? Bien, o sea, bien a los 12 años. 12 años. Ajá.
y ya haciendo diseños y de todo. Por ejemplo, si tienes una idea tuya, que pones una esfera así, esa, la puedes, si tienes la libertad de decir, pones una esfera diseñada, sí. Me imagino que hay esferas, por ejemplo, para Halloween, para el... Ajá, y aquí en el taller nosotros diseñamos, digamos, para cada época una esfera. Por ejemplo, en Halloween hacemos de arañas, de catrinas, todo eso lo que tiene que ver con referente a la época. La temporada, Okay. Sí, cada época tiene su diseño. Su diseño, exactamente. Ajá. Muy bien, te agradezco bastante por la plática, mi tío. Sí, de nada. Por compartirnos esta maravilla y esto que estás haciendo. Y que, pues ahora sí que ya tienes una experiencia de 10, 15 años. Muy bien, te agradezco mucho, ¿sí? Sí, por nada. Sí, gracias.